Amigos de Apresión, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a la edición jueves de Apresión Radio. Hoy ha habido mucho fútbol internacional, hoy Inglaterra le ganó a Italia 2-1. Sí, creo que es para analizar la actualidad del seleccionado italiano. El sábado juega Perú ante Alemania, ya más o menos está el equipo definido. Va con cinco en el fondo el equipo peruano, el equipo que dirige Juan Máximo Reynoso. Además, hoy en el Monumental de River, ante un lleno de bandera, con una atmósfera muy especial, parecía un partido por el Campeonato del Mundo, parecía un partido donde Argentina se jugaba muchas cosas. Lo que se vivió en las afueras, uno veía la previa de la Argentina-Panamá, lo que se vivió en las afueras del Monumental fue algo increíble, algo nunca antes visto en la historia del fútbol argentino. Son otros tiempos, definitivamente. Recuerdo que Argentina, después de lograr el Campeonato del Mundo en México 86, su primer partido oficial es contra Perú. Inmediatamente es la Copa América del 87 y termina empatándolo con Perú 1-1. Pero no se vivió este ambiente, gente llorando, pugnando por entrar, la verdad que sí, muchos estafados, y uno veía niños llorando con sus padres. La verdad que es una cosa impresionante, parecía que Argentina se jugaba el título mundial. Bueno, Argentina le ganó a Panamá 2-0. Vamos a hablar de eso también. Messi llegó al gol 800 en su carrera. Y su gol número 99 con la camiseta de la selección argentina. Así que bueno, así arrancamos la edición jueves de Apresión Radio. Vamos. Arrancamos la edición jueves de Apresión Radio, como siempre con la gente, como me dice Carlitos Álvarez. Vamos rápidamente con la gente. Entonces, saludándolos hoy jueves. CR7 hizo dos goles, ¿ah? Dos goles CR7. Y la pugna y el duelo continúa, ¿no? Ya está, Messi está en categoría de Dios, pero no hay comparación. Messi... Messi, no, Cristiano, en el tema de los goles, en el tema de las marcas, no se puede comparar. Va a seguir eso. No, pero la diferencia donde juega Messi y donde juega Cristiano ahorita no se puede. Está bien. No hay discusión. Los goles por selección, los tipos están. No, miran al costado. ¿Cuántos goles ha hecho? El máximo goleador del mundo es Cristiano, ¿no? O sea, sí, es campeón del mundo. No es campeón del mundo. Es distinto. No es campeón del mundo. Bueno, es que Mauricio, hablando en serio. El futbolista, o sea, lo más que puede llegar el futbolista es ganar un mundial. Uh-huh. Ya está. De ahí, tú miras a todos los que no han ganado, chao. O sea, los que lo han ganado, miran a todos así para abajo. Entonces Messi mira para abajo al otro, así no quieran, así llega hincha, así llega el otro, llega 2.000 goles, 5.000 goles, 8.000 goles. Ok, entonces, ¿quién es el máximo goleador de la Champions? Está bien. Cristiano. Messi no quiere, no hubiese querido superar esa. Está bien, pero ahorita. Estamos hablando de eso, no hablemos del Campeonato del Mundo. El Campeonato del Mundo ya pasó, viejo. Hay que ganarlo. Entonces que se retire Messi. No, pero ya no tiene otra cosa que quebrar. ¿Cómo que no le falta la Copa América? No, la Copa Libertadores. Está bien, pero. ¿Pero jugará a jugar la Copa Libertadores o no? Va a jugar con Newell's. ¿Con Newell's? Armando Casas Rojas, muchos se han demorado y ya se le fueron 2.000 personas al Chifalí. ¿No? Sí, también.
Es muy difícil ganar el mundial. Hans Gutarra, pelado, con ese terno te pareces al pingüino de Batman. Está bien. Habla bien. Luis Navarrete, mi querido talón de gorila. No sé. Bueno, lo que pasa es que el talón del gorila es pelado. Claro. No tiene. Él también está pelado. Se quemó el castoro, dice Luis Manuel Vera. No, no. Hoy el castor tiene su día de descanso. Su día de descanso. Todos acá tienen un día de descanso. Todos. Hicimos trueque, ¿eh? Me llamó. Sí, sí. La verdad, no, te llamó. No, hay que cambiar de día. Mañana, ¿quién descansa? Ah, Marquito. Hoy sí. Marquito. Oye, qué coincidencia, ¿no? Qué coincidencia viernes, ¿no? Si viernes descansan los dos, sí. ¿Quién descansa mañana? Pero hay nuevo, un nuevo, viene un nuevo jugador, ¿ah? No, ¿quién descansa mañana? Los dos. O sea, van a... Puta madre, nunca descansa Gualdir, dice. Van a liquidar. PM. No, van a liquidar, van a liquidar. Esta semana no descansa. No, la semana pasada tampoco. Tráeme dos. No, tú pides así porque... Elena. En romano, conchetumadre. cinco en romano, tráeme. Dejen saludos. No, dejen su like. Saludos, Mr. Argolla, dice Juan Josep Ramos Espinosa. Viste la argolla. Vamos rápido, Carlitos. Yori Yagami, Mr. Hermoso, un cuarto de pollo a la mesa 5. Saludos a toda la gente. Arriba Alianza, un abrazo. Yori Yagami. Mauri, ¿qué pasó con el director técnico del Bayern? Sí, bueno, ya. ¿Por qué lo votaron? No, dice Antonio Luciano Quispe Cuenca. Ya está Tuchel. Tuchel. Y se vuelven a encontrar Guardiola y Tuchel, después de esa final, evidentemente, pero, o sea... Creo que va a generar morbo el hecho que se enfrenten ahora en cuartos, ¿no? Sí. Seguro, claro. Sí, sí, ya sí. Se la ganó tú. Me parece perfecto y ideal el cambio. Ahora, la decisión... Más que nunca. ¿Cuánta convicción tuvo que haber para que lo saquen ahora, no? Yo creo que no pensaban de que con Alman pudiesen quizás acceder a semifinales en este caso. Para cortarle las alas ahorita, cuando su equipo está en cuartos, creo que pesó mucho la derrota con el Leverkusen también. Sí, no, en el campeonato, en la Bundesliga no marcha bien el Bayern Múnich. No marcha bien. Pero y bueno. En el Bayern están acostumbrados a ganar todo. Y si algo pero hay bajo, en Alemania pero, es un técnico, ¿no? Claro, bajo esa premisa también lo deberían sacar a Ancelotti, pues, ¿no? Sí, para Ancelotti tiene espalda. Ah, claro, claro. Sí. Ancelotti está. A ver, Nilson nivel. Loyola dice: salúdame, Mr. ¿Sabes lo que dice CPP, no? ¿Sabes lo que significa CPP? No, sí, sí, sí. Sí, chupapinga. Oye, mi santo, no te hace el huevón, dice Nilson. No sé la jerga, pero... mucho. Pero faltaría la otra. No sé, pero... a mí que ponga chupame la verga. Listo. Mauri, te veo esfoliadito, dice Pierre Music. Tiene cara cansado, Mauri. No, estamos bien, ¿Te fumaste? No, look, nada más. No, tengo los ojos rojos. Había que cortar la... Está medio... Esto otra. Mauri, ¿dónde estaba? Un saludo a Olchese, lo admiraba desde que estaba en Alianza Atlético, dice SC Flyer. Es el que vendía. Saludos, mi hermano. Es el que vendía en la bodega ahí de Enciana. Enciana. Sí. Tenía su bodega. Su licorería. Escúchame, después al año sí hizo un edificio. Paolo Hurtado dice: hablen de mí. Dice: no, Paolo, tranquilo. No. Aquí no vamos a hablar de ti. Así es. Además, está lesionado. ¿Para qué? Acabo de hablar de ti cuando estés en la cancha, mano. A ver. Kobe Sobren, dice Mauri, recuerda lo que te dijo Leao. Que le ¿verdad? Hoy estuve con Leao, con mi amigo sí. Leao estuve hoy. ¿Pero eso por qué? Me dijo lo siguiente. Kobe, No, Kobe Sobren. ¿Verdad? Me dijo, tú pregunta a la mesa nada más. Cuando en 2004, que salen campeones, me dijo. Esto no dijo lo que pasó, por eso estoy poniendo acá la interrogante, ¿no? De saber qué pasó. Me dijo, ¿qué pasó cuando en 2004... salen campeones, dice que un equipo se queda en Lima y otro equipo se va a Cusco. Claro. Dice que el equipo alternativo se fue a Cusco, creo, y en Lima. Es que jugamos, a ver, ya me acuerdo. Yo me voy a que... ¿Te acuerdas por algo? Lo peor es que lo meten a León y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la camilla? Algo así, dijo. Yo no sé. ¿Qué pasó en la camilla, dijo? No, es algo fuerte, pero no se puede contar. ¿Pero qué pasó, pues? A ver, para que la piense. MB Watch Perú, Mister, su caso lo está esperando. Saludos, un abrazo para MB Watch Perú. Dijo que uno... No. Dice que uno llegó intratable a la práctica. No, lo que pasa es que... Habíamos campeonado y en la apertura fue. Pero vos podés ir hasta. Y jugamos la última fecha en Cusco. Jugamos la última fecha en Cusco y en Cusco fue un equipo alterno, pues, ¿no? Y nos quedamos nosotros. Yo seguía celebrando, pues, ¿no? El campeón. Y y llego al entrenamiento y llego pues con pasadito de copas, pues, ¿no? Pues hasta campeón, ¿no? O sea. Bueno. Y quiero entrenar y nos habíamos quedado con Pañalón Quesada, que era el preparador Queros, se no viaja, ¿no? Nos quedamos con él entrenando.
Y yo quería entrenar, pero Pañal me dice, no, no, no. No, pues Gustavo también así? Estaba. Gustavo fue no, el que te Gustavo dice. No, Gustavo no. Ah, te prohibieron entrenar. No, Pañalón fue. Pañalón fue el que me dice, no, no vas a entrenar. Me dice, no, pues ya, le digo, quiero entrenar, ¿no? Para botar toda la basura, claro. Y me meto a entrenar, pero ya pago un par de vueltas y Pañalón me dice, no, no, ya anda mejor. No, se puede ni mover. No te pongas, te puedes lesionar. Me dice, ¿no? Y ya me metí a jatear pues, al vestuario y me eché ahí en el camerino. Y un payaso que se ha ido de la toma, sí, ¿no? Un payaso, sí. No, y hay una foto, ¿ves, no? Que ¿Qué pasó? Se saca la vaina y la quiere, ¿no? ¡No! Yo estaba seco. Estaba jato. Esa guasa, no sé, no me acuerdo eso. Y después aparece una foto. ¡No! ¿Y cómo toma la foto? Ya existían los celulares con... Sí, tomó... Sí, que llame el señor, no, que está acá. El señor que está acá, ya. Así como te crees, pendejo, viejo, maricón. El viejo también se prestó para la vaina. El tema es que de ahí veo la foto y decía, ¿quién es? ¿Qué iba a hacer, ve? Si se veían los pies así todos, unos pies, todos así, despellejados. Ya. Como de peine alto, como de peine alto. Los pies del hombre. No sé esa hueá, decía que está hablando. No, yo sabía que estaba la foto y le decía, voten esa. O sea, guarda, puta, pero esa. Lo que pasa es que a ti te mandan, y si ya anda a descansar. Porque tú no te podías ni mover, te movías, no, así. O sea, claro. Claro, te movías rápido. Ya la tocabas y la tocabas en la viva. No, o sea, ni siquiera a dormir. No, ese fútbol, hicimos fútbol. No, no, claro, por acordar, eso. Bueno, tú estás. Como, anda, no, dormir, sí, mira. Anda mejor duerme. Yo sí celebré, porque a mí me hemos campeonado contra la U, pero. Claro, contra la U. Contra la U, contra la U. Claro, gol de Bolívar. Pase tuyo para Chávez y. Y Chávez entonces. Ahí está. Sí. A ver, Sergio Antonio Luera Ocampo. Olchese, quiero tips para poder recoger aretes. Ya, escúchame, Sergio, mañana te espero a las 8 de la noche en mi camioneta. Llega bastante arete y yo te voy a decir el y te voy a las clases, todo como todo eso. No te preocupes, eres completo. El hombre claro, completo, va a pero todo. Claro. A ver, Ñanguiño 2050. Juliño 2050. Para mí, Raúl debería ser titular ante Alemania. Es un crack, es mi opinión. Fíjate qué buena esa cara. Sí, esa cara. Coche, sí, es un Soto cruzado con... Alonso Romero, si hay foto, hay video. No, ya no hay foto. No hay ni foto tampoco ya. Ya la quemó, Valeria. No, ya no hay foto ya. Marcelo Guamán dice, terrible mostración. Oye, Juliño, ayer jugué con Lurita. Lurita, buena gente. Lurita, mi hermano, un abrazo. Tú sabes que te quiero, mi hermano. Ese es mi hermano. Un beso para Milenia, su hija. Me dijo que lo sacabas a pasear. Sí, sí, sí. Con Lurita era mi amigo especial. Sí, Lurita. Ahí tenemos anécdotas y historias con Lurita. ¿Te contó algunas, no? Para saludarte. No, ayer no. Esas cosas son... ¿Llegó a debutar en la profesional? Sí, sí. Puta, yo no... Yo tuve dos compañeros después de la segunda generación, no las... La primera generación era Soto, Chorri, Coyote, Nombonera, la defensa Flavio. Y de la segunda generación, mi compañero era Basombrío, Lurita y Andrés Mendoza. Basombrío, Martín Hidalgo, Rivelino Caraza y Lurita. Esa fue la defensa. Ah, Lurita la otra vez también fuimos a jugar a la cancha de Pocholo. Ajá. Y Puchungo. Uh-huh. También fuimos a jugar la vez pasada y también jugó Lurita. Dice que quisieron hacer, en este partido han querido hacer la trampa del offside. La trampa del offside, y el encargado de dar la orden para salir era Lurita. Y nunca salieron porque decía sa. Nunca terminaba de decir salimos. No, Lurita, ¿cómo me reía? Escúchame, puta. Había un joya, ¿no? Algo de eso pasaba. ¿Qué? Un joya, también había un cristal, ¿puede ser? Joya, claro. Joya. Me pareció. Estaba Lurita y joya. Claro. ¿Te acuerdas de joya también? Sí, güey. Buena gente, joya también. Joya y Lurita era la misma cosa. Un chico joya. Joya, sí. Parecía mellizos. Un alto. Y Pirulito también. Ahora es preparador físico. Ahora es preparador físico. Mauricio Joya. Sí, claro. Mauricio Joya. ¿Mauricio? Sí. Ah, eso sí no sabía. No sabía. Yo sé que era preparador físico, ¿no? Sí, ese es el canchero. No, ese es. Porque yo pregunté por él, uno de mis... Español. Sí, ese es. Y un chibolo. Qué bueno, ese es. No sé quién es ese Basombrío. Esa. ¿Esa qué canche? ¿Qué canche es esa? Miguel. Ah, está bonita, ¿no? Sí, ayer la inauguraron. En el homenaje a Julio Meléndez. Sí, jugó Reiner, jugó Barrena, jugó Gaby Silvera. Puta, el Gaby Silvera. Mi cabeza. Jugó la Bruja Bonelli. Está gordo, ¿no? Sí, está gordo. Ricardi. Y arriba Valenzuela. Después uno que jugó en Boys también. Gaby Silvera. No, otro. Dice que Valenzuela hizo tres goles y se llevó la pelota.
¿Braxo Gil? Braxo Gil. Sí. Atocha Toche. Valenzuela hizo tres goles y se llevó la pelota, dice. Sí. Agustín Lozano oficial, pelado sobón. Perdón, señor Mozo, si no habla bien de mí, no hay propina. Posdata, ¿cómo arrugaste con el fiscal? Igualito como cuando viniste a querer jugar. Ah, ¿es verdad? Un arrugo no. Hermano, después de lo de ayer ya puedo venir vestido como me da la gana, hijo. Qué buena corbatita. O sea, ayer... Con Melende nomás y punto. Ya ranking está. Ranking pero... histórico. Y además, ranking histórico, rating histórico. Y el programa que más recaudó ayer con mi presencia. ¿Qué más? De ahora en adelante, cuando me inviten, voy a cobrar el... Ya no 35, 50%. De la monetización. De lo que recaude. Bien, ¿sí? Hermano, cada vez... Justo. Donde yo me presente, el rating... Rating sube. Se eleva. Pero huele, hermano. Coja de loco. Sí. Mr. James Huevón. 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 Pablo Sabaj, oficial. Yo opino que Valera debería ser titular. Ya lo demostró en el repechaje donde humilló a ese portero de zinc de quinta división de Indonesia. Bueno, ahora sí. Vamos, Mauricio, tenemos información. Arranquemos con información de la selección nacional. Mándame la cuenta mejor, Mr. Hermoso, dice CB Totos oficial. Bueno, ahora sí, ahí paramos, Carlitos Álvarez. Vamos con información. Va tomando fuerza, con 5 en el fondo, 3 que podrían ser Tapia, Aquino y Yotún. Y González. Y González. Sí. Y Christopher González. Parece que Yotún podría quedar fuera del equipo. Es una posibilidad. Me hablaron de 3 zagueros, pero estos zagueros pueden rotar incluso. Aún no hay certeza absoluta. Creo que mañana sí se va a definir. Pero Araujo podría tener un lugar de stopper por la derecha. Ser Zambrano, digamos, el líbero. Y tener a Santa María, ¿Santa María? ¿Por de izquierda? Stopper por la izquierda. Esto todavía no está confirmado porque hay la chance también de que Abraham pueda entrar. Claro. Pero en principio esa sería, digamos, la línea de 3 al fondo. Advíncula López, creo que ahí no hay mucho... Trabajó con Polo en algún momento también. Trabajó con Polo en algún momento, como bien está indicando Peter. Aquino Tapia. Aquino Tapia. Yo no sé dónde va a jugar González, ¿no? Hay que ver dónde va a jugar González. Pero viendo ahora el partido de... Que el negro dice que no, pero viendo el partido de Panamá, no sería que había un 3... No, un 7-2-1 hoy día Panamá, ¿sabe qué? No, como era un 5-4-1, ¿no? Sí, 7, Panamá, ¿sabe qué? Atrás todito, 7, todito para, atrás, ¿no? Para completar, Carrillo pero como y Ruiz Díaz. Pero bueno, si están preparando tanto a la Padula y esperándolo, por ahí que tiene una chance, ¿no? Los 5 que tú dices, Aquino Tapia, Carrillo, Canchita por izquierda, que lo ha hecho, y adelante la Padula, Ruiz Díaz. Ahora hay que probarlo contra ese equipo. Hay que probarlo contra ese equipo. O sea, ¿pero qué sistema está poniendo? Yo creo 5, 5-4-1. 5-4-1, que conversamos ayer acá. ¿Qué le gustaría más? ¿Es jugar así con equipos europeos o con equipos sudamericanos? Yo creo que este partido, para que lo diseñe así, es pensando en lo que puede ser un enfrentamiento con Brasil o Argentina, de visita, yo creo. No le encuentro otra razón. ¿De visita, ¿no? O de local? No, yo creo. ¿A mí, equipo sudamericano o equipo europeo? No, a mí, la necesidad que hay ahora, que se viene dentro de poco las eliminatorias, ¿no? Sí, no, yo. Y ya conocer a los rivales de turno, ¿con quién te vas a enfrentar? A mí me parece muy provechoso jugar contra. Estos dos. El mismo Marruecos, que está jugando con los titulares. El mismo Marruecos que es de. ¿No? Pero Marruecos ya dijo que va a jugar con el suplente. Bueno. O sea, tú dices porque los otros están jugando con los suplentes. Claro. No, pero lo que Negro dice tiene sentido también. El juego de Europa es uno y el Sudamérica es otro. Y tú tienes que hacer un amistoso jugando con algo más similar a lo que enfrentamos acá. Pero de su estilo completamente diferente. Se conocen todos y enfrentar a rivales como Alemania, como Marruecos, que si bien es cierto, aparentemente va a jugar con una selección alternativa, pero viene de quedar cuarto en el Mundial, te da otro envión desde lo anímico. ¿Caché o envión? Envión anímico, ¿no? Me dieron una posibilidad de equipo, aún sin confirmar, pero es algo que puede estar trabajando Flick. Me dijo, Ter Stegen al arco con la 1, le va a quitar el número a Neuer porque no está en la selección, y quiere ser el portero del Euro, como lo dije en la tarde, Peter. Marius Wolf, que juega en el Dortmund, muy rápido, creo que es más un atacante que un lateral, pero ha estado jugando en línea de 4 también. Marius Wolf por ese lado. David Raum, que jugó el Mundial con Alemania por la izquierda. La saga sería compuesta, en este caso, por Schlotterbeck, de zaguero por izquierda, y Matías Ginter, 28 años del Friburgo, ha jugado 2 Mundiales, no de titular, pero ha sido variante. Por delante, la novedad, que no me la creo, pero bueno, es una posibilidad. Emre Can con Kimmich. Ajá. Kimmich sería el capitán del equipo. Más adelante.
La pregunta es cómo vamos a ubicar a estos tres que vienen por delante, porque si está Fulcrook, creo que Fulcrook va a ser el 9. Pero por detrás hay, me parece, tres jugadores que también han jugado el 9. Hablo de Havertz, Timo Werner y Wirtz, que juega en el Leverkusen y tiene 19 pero años. Pero Timo Werner yo lo vi contra el City, hasta que ni la tocó de bajo. Es que ese Leipzig juega 4-2-2-2. Rarísima la formación. Ahora Mauri, el entrenador fue bien claro, ¿no?, en las entrevistas. Dicho que va a poner todos para jugar. Todo el mundo va a jugar, él quiere ver jugadores. O sea, lo que comentábamos ayer acá. Sí. O sea, los equipos europeos, cuando es competitivo, los tipos juegan por resultado, pero en los amistosos procuran buscar jugadores y sistemas y probar. Y él ha dicho bien claro que va a poner todos para jugar. Pero más allá que puede hacer todos los cambios y jueguen 23 jugadores, creo que jugar siempre con Alemania es un tema más, creo que puedes ganar ahí el tema de el ida y vuelta, claro, el acostumbrarse físico, ¿no?, a jugar a ese ritmo, con jugadores, ¿no?, que te van a exigir, claro, y tener esa dinámica que a Juan le gusta, está buscando, también, ¿no? Está buscando, claro, ¿no? Creo que ¿adopta por ahí también un papel de inferior jugando así o no? ¿O ¿quién? Simplemente es un sistema y al final las fichas, pero cuando se mueven, no interpretan, ¿no? Es que Perú siempre va a ser, o sea, no siempre, ¿no? Pero en algún momento ojalá podamos. No, pero contra Alemania y contra Marruecos, después lo que hizo Marruecos en el Mundial, que se realista, que estamos mucho abajo, que eso es claro, no, pero la realidad es esa, a la pregunta tuya, sí, somos inferiores, es que somos inferiores, claro, y tenemos que entrar como somos, o sea, no vamos a decir ahora que Argentina, que nosotros somos superior a Alemania, no hay cómo, somos inferiores y tenemos que jugar tal cual, porque también piensa por ejemplo lo que dice Negro, cuando enfrentemos a Brasil, Argentina, vamos a ser inferiores también, tiene que hacer lo mismo, pero a lo que voy. No es la misma dinámica o la misma velocidad, no, que claro, le pone, que le van a poner todas las selecciones. El fútbol sudamericano es diferente al fútbol europeo. Agresivo, es mucho claro, más claro, agresivo claro, acá ofensivamente. Es más claro, trabado, más táctico, más físico, cosa que... El europeo te da un poco más de libertad. Te da un poco más de libertad a la hora capaz de tenencia de balón. Claro. Pero hace, obviamente, que te ejerce una presión alta. Claro. Unos, claro. Los primeros 15 minutos, obviamente, claro, que Alemania la va a ejercer. No, hay que ver si Juan también es lo que vimos la otra vez, si quiere salir jugando, ¿no? ¿Qué estrategia va a utilizar a la hora que tenga que salir Galese? Si va a salir por abajo, si Alemania te sale a apretar, andás a ver también pero a ese, que tiene. Pero ese es el tema, si juegas con Ruiz Díaz y vas a tener que tirar la pelota, ¿cómo va a ser? Pero por eso mismo, a eso es lo que vamos. Va a depender de la estrategia que utilice Juan a la hora que quiera salir jugando, si abre una línea de tres y a los dos... a lo de la línea de 5 ya lo libera más arriba para aunque sea ahora, para yo digo, si no está Yotun, ¿quién es el que va a sacar la pelota? Cancha. O sea, la pelota cancha. Libre. Cancha es el que va. Para no estará, mí Cancha va no estará, a jugar libre. No estará esperando Juan ver cómo está la Padula y si juega la Padula Ruiz Díaz para a partir de ahí hacer el equipo. A ver, una cosa antes de ir con la mención. Oh. Por la característica del rival, no tendrá que ver la propuesta o la alternativa a Yotun que sea canchita. Digo, Yotun es más lanzador. Pero ayer si vamos a tener alguna opción, pero con un tipo que lanza, en cambio canchita es de tenerla más. Ayer lo hablamos. A la hora de atacar, me parece Perú puede jugar hasta 3-4-1-2. Porque va a liberar a los dos. El uno los extremas, sería cancha. El uno sería cancha, los dos punta, que claro, sería Carrillo con el Chato o con la Padula. Y por afuera va a estar López Advíncula. Y ya deja una línea de tres con Aquino y Tapia, ¿me entendés? Queda más cerradito, queda. Uh-huh. Ejemplo, quedan 5 defendiendo contra 5. Por eso, atacando. Bajo ese sistema. Bajo ese sistema. A la hora de atacar, estoy hablando. ¿Tú, canchita o Yotun? Cancha porque me va a dar más juego, supuestamente, ¿no? Sin embargo, Yotun es un tipo que atrás de la línea de cancha tiene mejor pase. Contra Alemania vamos a tener chance de... Depende quién juega de punta arriba. A mí me gustaría ver jugando 4-5-1, porque Alemania... El volumen de juego que tiene en la media cancha es impresionante. Alemania te gana el juego en la media cancha y después distribuye, pero la media cancha es muy fuerte. A mí me gustaría 4-5-1 porque llenaría la media cancha y ahí, como ha dicho Negro, despega, digamos, en velocidad. Pero yo creo que el tema, como tú has dicho, Yotun o Canchita, Yotun le puede dar más seguridad al pase.
O sea, yo tuve más de posesión. Canchita es un jugador más de ir para adelante. Entonces, yo me imagino que Juan lo que va a intentar es poner un equipo más posicional. Uh-huh. Porque Canchita se va y a veces deja algunos espacios. Yo, tú no es un jugador más posicional. Más dinámica tiene Canchita. Cancha, es por eso. Tiene más dinámica para salir a buscar, ¿no? Pero para después, para regresar, yo creo que yo tuve más sectorial. Muchachos, les traigo un datazo. Llegaron los días increíbles Nissan. Solo hasta el 31 de marzo pueden llevarse una Nissan Frontier en cualquiera de sus versiones, con tasa 0% de interés en plan de financiamiento 50-50. Con esa pickup diseñada para hacer más, se podrán enfrentar a cualquier terreno y desafío con toda la seguridad y confort. No pierdan esta oportunidad de subirse a una Nissan Frontier. Pueden revisar los términos y condiciones en www.nissan.com.pe, sección Infoprom. Gracias, Nissan y Nissan Frontier. Muy bien, entonces prácticamente el 11 definido de la selección nacional para enfrentar a Alemania. Hablabas un tema de lo físico, Waldir, y aquí vamos a involucrar a todos porque hoy hemos visto fútbol, vimos en Inglaterra Italia, ¿no? Debutó con gol el argentino. Sí. Buena jugada. Pero Inglaterra también el se pase, metió. El pase que le pone Inglaterra, el italiano, el 10. Pellegrini. Púchame, qué pase. Pero Inglaterra, los últimos 10, 15 minutos, sí, estaba atrás con el travesaño. Lo apretaron por todos lados. Y no entraban nunca. Ojo, a ver, 280.000 suscriptores, un día más en la oficina, dice Estefan RL. Gracias, Estefan. Gracias, Estefan. ¿Qué viste vos? Que te haya sorprendido. No me sorprende porque yo hablo siempre del tema físico y que a partir de lo físico, sí, me dirás, tía, pero Argentina ganó. No, perfecto. Estoy hablando de Inglaterra. No, está bien. Digo, hemos visto mucho fútbol, pero yo quería apuntar un poco al tema físico porque hay gente que dice, ¿por qué Juan llama a Roberto Villamarín? ¿Por qué Juan llama a Carlos Ascuez? Es que lo dijo Juan en su conferencia de prensa al principio. Claro, ¿por qué Juan llama físico? Aldair Fuentes, ¿no? Entonces la gente dice, carajo, ¿por qué llama? Entonces, hoy viendo a Panamá, si bien es cierto, Argentina gana. Pero Panamá se paró bien, ¿no? Veo tipos chicos. Sí, o sea, claro. Un poco que Juan quiere buscar jugadores de esas características para contrarrestar rivales. Sí, yo sé, ganó Argentina, ¿no? Sí, pero es Argentina. Claro, pero uno veía cómo los panameños, o sea, incomodaban, chocaban. Llegaba muchas veces. Muchas veces ganaba las divididas. Sí, ganaba las divididas. Y decía, carajo. Es que no van a meter la gamba tampoco. Sí, no. Argentina está más jugando a medio campo. Argentina está jugando a medio campo. Si fuera Valeno, le mete. O sea, la cosa. Por ahí Argentina puede ganar. La puede ganar con la pelota parada de Messi, ponte. Seguro, pero. Le cobraron 10 tiros libres. Escúchame, pero. Alguno tenía que meter. Está bien, pero. Alguno tenía que meter. Por estadística, no más. Alguno tenía que meter. Pero si hubiese sido por los 3 puntos. Ah, chao. Sí, Argentina la hubiese tenido jodida. Sí. Iba a ganar con el último gol de Messi. Yo pienso al contrario. No, yo creo que. Yo pienso que Argentina necesitaba ganar y pisa el acelerador, le pasa por encima. Yo pienso así. ¿Qué pasa? Que Argentina ganó 2-0 a media caña. Y ellos no, ellos estaban dejando todo en la cancha, dejar el corazón, pero Argentina estaba medio caña para mí. Atrás, si Argentina acelera, chao, Wally. Y las acciones las genera por pelota tenía, ¿no? Messi, pues claro, dos, tres palos. Y después el tercero gol. Un gol y el otro. Pero si tú equilibras el partido y dices, ¿cómo jugaron ellos y cómo jugaron los argentinos? Los argentinos jugaron a un amistoso. Sí. Ellos están jugando la vida, es su mejor partido. Los tipos se mataban en campo. Y Argentina aún así ganó 2-0. Si Argentina acelera, no quieren que en la fiesta. Pues, ¿no? Ah, eso, por eso que te digo, si Argentina juega contenta perdiendo solo 2-0. Niño, lo que voy es que bajo esta circunstancia Argentina, amistoso no, fiesta no, le mete 6. Así es. Ya, pero escúchame, Pita. Obvio que no va a meter 6, un equipo que jugó un sistema 1-9. O sea, todo el mundo atrás. Pero si Argentina necesita el resultado y los jugadores aceleran y ponen la pila, chao, no lo para. Lo que hizo hoy Panamá, como estrategia le va a servir a varias selecciones, claro, para jugar contra Argentina. Claro, ¿no? Me va a servir como estrategia, sí, para saber contrarrestar y cerrarle todos los espacios para la filtración de pase. Uh-huh. Eso era lo más importante. A ver, cara de simio dice, Argentina mastica bien el mote, oye, Yuliño. Ay, coincidencia de que la gente para las hechas, ¿no? No, para no, siempre. Juliño, ¿podrías mandarme a la mierda en portugués? Gracias, dice Axel Mejía. Puta, ese filho da mãe.
¿Cómo se llama? Alex. Axel. No, Axel, Axel. Axel, no, Axel. Yo no soy castor, no me gusta hacer eso, pero va pa' merda. ¿Sí? Va pa' merda. Bueno, este, yo lo que quería destacar era eso. Sí, está bien, sabemos que era un partido. Sí. La estrategia. Y cómo la corrieron, física. La condición física. Eso. La condición. Pero escúchame, Panamá hasta ya le está ganando a México. Porque esta selección es de la liga local. ¿Eh? Exacto. Faltaron, creo que 6, me parece. Sí, 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 porque tiene un partido oficial por la liga. Sí, faltaron algunos jugadores, ¿no? Sí. Lo están indicando justo que era el tercer equipo de Panamá, no estaba ni su entrenador. Porque juegan el martes por la liga nacional. En la transmisión también decían, bueno, la que me tocó ver a mí, que tenían, habían varios jugadores que eran su primer, segundo, tercer partido con la selección panameña. Físicamente. Entonces el 2-0 tiene mérito. No, obviamente que tiene mérito. Panamá se quedó más contento, claro. Terminaron haciendo este Jean Kempo. Para cambiar camiseta después del partido. Y después le dice, ya tranquilo, en el vestuario, dice, o sea, panameños, hermano, panameños se jugaron la vida. Se jugaron la vida, lo que digo. Para ellos era final del mundo. Me parece bien, es lo más lógico. Yo no voy a querer salir goleado tampoco. Tan así que casi lo rompen a Messi. A Messi, sí. Sí, sí. Puto. A ver, Leao, distinguida mesa, tengo una pregunta. Necesito saber cuánto nos va a golear Alemania para mis apuestas entre apuestas. Mira, Leao. Eso de llegar al estadio. No, esto de acá. Locura, ¿no? El respeto, ¿viste? A mí me gustaba cómo la gente aguantaba, tranquilo, caminando. La gente muy hincha, disturbio. Se comportaron como verdaderos hinchas. Esperaron la hora, ¿no? Sí. Ah, una cosa de loco. Igual así cuando juega Alianza, igualito. No, escúchame. Esto no se vio nunca. Qué linda foto. Nunca. Qué bonito. Nunca. Qué linda foto. Foto es espectacular. Todos con su copa. No, y el cada uno con su copa, ¿no? Y el estadio de River impresionante. La réplica. Lleno, parecía. Yo verlo así me hacía retroceder al Mundial de Argentina 78. Tal cual. Faltaron los papelitos. Sí, los papelitos. ¿Verdad? ¿Y por qué eso ya no está prohibido o qué? No, en Argentina todavía dejan, ¿eh? Sí, en Argentina sí. Está caro el papel también ahora. Pero faltaron los papelitos sí, fue algo que se impuso en el Mundial de Argentina, claro. Los rollos, te comiste un rollazo. No, pero pucha, debe haber dolido esa vaina. Lógico que no, a mí no me cayó uno de esos. Papelitos, muchachos, en Argentina, 78. El gauchito. El gauchito era la mascota. Sí, la mascota del 78. Después vino la naranja del 82. Naranjito. Pero enfrenta a Alemania en el primer partido de la era Reynoso en el 2023. La cuota por si gana el local es de 1.29. El empate paga 5.33. Y si crees que Perú dará la sorpresa y ganará, paga 8.66. Juega este partidazo con Te Apuesto. Recuerda que con el código APRESIÓN te regalamos 10 soles para una apuesta gratis en la web www.teapuesto.pe. Recuerda además que puedes jugar y cobrar al toque en los más de 6.000 puntos de venta a nivel nacional de Te Apuesto. Gracias, Te Apuesto. Bueno, vamos a ver entonces lo que va, cómo le va a Perú ante Alemania en este partido del sábado, que repito, va 2:45. Va por ATV y por América Televisión en conjunto. O sea, ya la gente elegirá. 2:45. ¿A quién escuchar, no? ATV y América. 2:45. América y Telefónica. ATV, va por tres señales. ¿Quién transmite en ATV? No sé, pero... No. Yo después del domingo puedo comentar el primer tiempo nada más de ese partido. Calculando la hora, en el segundo tiempo ya debo estar muy movido, entonces no me voy a acordar. No me voy a acordar sábado, el segundo sábado. Tiempo. Grábalo. Lo grabo, no. Sábado, graba para sábado, después ve. Sábado 2:45 de la tarde. Y el martes ante Marruecos. Claro. El martes ante Marruecos, aparentemente va a presentar una selección. Yo creo que de repente hace una mistura, no creo que, bueno, que jueguen con puros suplentes. ¿Sabes? ¿Marruecos es su primer partido o el segundo? Va a ser su primero porque después juega con Brasil. Después juega con Brasil. Por eso los titulares van a jugar contra Brasil. Y Argentina ahora juega con Curazao. Con nadie. ¿En dónde? En Santiago del Estero. Así. No, eso también va a ser. En Trujillo. ¿Así? Eso va a ser también una. ¿Argentina? El estadio será. No, ya está todo vendido, cerrado. ¿Cuánto capacidad tiene el estadio de Santiago del Estero? Creo que 50. A la mía. ¿50 mil? Sí, creo entre 40 y 50. Es un estadio nuevo. Ah, es nuevo. Es nuevo.
Es hermoso, ¿eh? Nuevo. ¿Es nuevo, nuevo o lo han remodelado? No, nuevo, nuevo. Hicieron nuevo. Hicieron nuevo, un estadio hermoso. Hay muchas quejas porque una pobre, Santiago del Estero es bastante pobre, es una provincia bastante pobre. Y gastaron un dineral. Gastaron un dineral en hacer ese estadio. Es precioso el estadio. Es precioso. Fabricio Torres dice: Mr. Pitt, en el Magallanes ni una sacabas con Chesma. Bueno, no. ¿Eso sí en el Magallanes? Sí. Ah, ya la cambiaron esa cancha que tenía toda una vida. Sí, ¿no? Sí, la cancha estaba malísima. Claro, esa cancha ya estaba, pero. Buena cancha. Yo entrenaba bien esa cancha con el Mambo Ball. Manuel Murga, oficial, dice: hablando en serio, pelón, ¿qué cargo quieres en la Federación Peruana de Fútbol? ¿Habla o calla para siempre? No. ¿Tú aceptarías en algún momento algún cargo? No, yo no quiero eso. ¿En algún momento? Me han llamado de mi club, hermano, y no quiero trabajar para ninguna institución. Quiero trabajar acá, quiero esto, lo quiero posicionar bien, más allá de que el canal sea de Carlos Álvarez, pero quiero posicionar esto y quiero que siga creciendo. Se supone que el 10 de abril, ingresa Miguel Moreno, ya prácticamente todo conversado, ingresa Miguel Moreno, queremos meter otro contenido. Queremos que este sea realmente un canal donde la gente tenga alternativas de ver no solamente fútbol o escuchar de fútbol. Queremos meter los sábados un programa de reality de baile, para que compita con el Gran Show. Queremos meter ahora tenemos el tema de la música que es que tiene derecho, ¿no? Entonces, estamos tratando de darle la vuelta y que la gente vea acá en Apresión una alternativa de como un canal que no solamente sea fútbol, que no solamente sea fútbol. Así que no me interesa ni trabajar en la Federación ni trabajar en ningún lado. A ver, seguimos con la gente, Carlitos Álvarez, para hablar un poco del fútbol local y de la fecha que se viene. Mañana juega la U. Sí, mañana juega Universitario ante... Mañana juega la U con Cienciano y el sábado juega Alianza, nada más. Esos son los dos partidos, no más que hay. ¿Alianza juega el sábado? No, el domingo juega Alianza. No, y Cristal juega con Cantolao. Cristal juega... Cristal juega con Cantolao, claro. Sí. Es la fecha que falta. El domingo juega Muni también con Unión Comercio. Cristal y Cantolao. Cristal y Cantolao. Claro, la fecha. Sí. De todo. Muni también juega con Unión Comercio. Sí. Pelao, la firme, la gente quiere que hablen de Alianza las 24-7. Jorge Bartolo. Sábado juega... No, mañana. Sí. Mañana viernes juega... La U con Cienciano. Cienciano. Sí. 8:30. Manuel Murga dice, ya pues, pelón, no te hagas. Bien que me estás pidiendo un cargo ahí, dice Manuel Murga. No, Manuelito. Los problemas que tiene de ortografía, importante. Sí, Burga, Manuel, ¿eh? Sí. Cristal... Sí. Cantolao. Cantolao. El sábado Cristal Cantolao Vallejo es por Huancayo. Sí, es la primera fecha. La primera fecha, la que no se jugó. Y el domingo juega Alianza. Chucha, hablarán de Alianza. Mi bicho que metió su doblete. Flavio, Lioner, Juscamaita, Garibay. Bueno, perdón. Vamos a orden. El domingo hay como 4 partidos. Sí. O sea, Municipal, Comercio. Lo de Italia y Alemania, más allá de preocupar. No nos interesa. No digo Alemania, Italia. Italia 2 veces de manera consecutiva fuera del Mundial y Alemania 2 veces. Fuera del Mundial en primera ronda. En la última Euro sale en octavos con Inglaterra. Y ojo, los gigantes los llamados gigantes del mundo son por Sudamérica, Brasil y Argentina, y por Europa es Alemania e Italia. Siempre fue así. Yo creo que ni Francia ni España. Eran los más ganadores, ¿no? Alemania e Italia. No ha ratificado a Mancini, ¿no? Sí. Pero pucha, se le está acabando. ¿Es una señal el triunfo de Argentina en el último campeonato mundial? Digo, la hegemonía del fútbol europeo sobre el fútbol sudamericano, ¿es una señal de que Argentina lo haya roto? Ya era hora que un sudamericano lo haya roto. Y es una señal, digo, viendo Alemania marchándose de los campeonatos del mundo en primera fase, Italia, viendo Italia no asistiendo a los mundiales dos veces consecutivas, ¿no? Es una señal, digo, que puede ser el salto sudamericano. Sí. Ojalá. Ojalá, importante sería que se sume Uruguay, Colombia. Claro, que se sumen otros. Yo creo que Italia ya no tiene la capacidad individual que tenía antes, de jugadores. Tú ves la plantilla, ves el equipo que alinea hoy. Donnarumma está lejos de acercarse a lo que es un jugador. Hasta hoy no entiendo cómo Keylor Navas pudo haber sido suplente así de Donnarumma. Así, yo tampoco. Yo tampoco. Giovanni no Lorenzo. Lo puedo entender. Mira, yo lo veía. Yo tampoco, yo, eso yo, ya. Yo sigo mucho al Milan. Y en el Milan, o sea, a mí me presionó Donnarumma. Sí, a mí también. Pero ahora no sé qué ha pasado. Pero Navas para mí es mejor.
No, Navas 200 veces más. Navas era una bestia. Y Navas estaba mejor también cuando estaba en Real Madrid. Y lo sacaron. Una bestia. Pero para no escaparnos del tema de Italia, digo. Sí. ¿Para qué hayan convocado a Retegui? O sea, sin, no sé. Claro, no, falta de 9. Claro, falta de 9 cuando en Italia. Sí, Andrea Velotti. Claro. Velotti, bueno, Velotti ya es grande, ¿no? Sí, Immobile. Sí, él es de Torino, ¿no? Sí. Pasó a la Roma. Pasó a la Roma. Sí. Pero después, ¿cuál es el mejor equipo italiano del momento? Ahorita Napoli. ¿Cuántos extranjeros tiene Napoli? Sí, pues sí, sí. Casi todos. Napoli juega. Tiene. Tiene de la defensa es Italia. El coreano. ¿Quién más está en ese equipo? Está Oliveira, que es el lateral, el uruguayo. Tiene a Sambo Anguisa, está Lobotka, está Zielinski, que es polaco. Está un georgiano, tiene un nigeriano, que es Osimhen. Sí, o sea. ¿Tiene que ver? Sí. ¿Sí? Porque antes veíamos, o sea, el Milan de Ancelotti estaba plagado de italianos, o sea, la Juve de Ligi, es verdad. En su momento también. Eso es verdad. El último italiano diferente era Baggio. De allá para acá no veo de ese nivel. Pero Totti, de ese nivel. El nivel de Baggio. Claro. Andrea Pirlo era su. ¿Tú viste Baggio jugar? Mauri. Sí. Andrea Pirlo. No, o sea, Roberto Baggio, de hecho que monstruo. Pero creo que Francisco Totti buen jugador también. Totti, Alessandro Del Piero un monstruo. Claro, o sea, han tenido después de Baggio jugadores importantes. No, de repente pero ahora, claro, ahora no, al menos no surge en los últimos metros no aparece uno. Se perdieron a la Padula, ¿para qué le dejaron ir? El Pipi Sagui, ¿te acuerdas? O sea, los nueve de Italia desaparecieron. ¿En serio que hicieron un rato? Vieri, el toro Vieri. Vieri. No, el nivel es bajísimo. Lucatoni, ¿no? Escamaca es la otra. Pero ahí ya comienza, con Lucatoni ya comienza la bajada de los nueve de Italia. Con Lucatoni y ahí para adelante, chao. Y ahora mira, Buffon tiene ya cuánto, 45 años y sigue. 42. ¿42 tiene? Claro. Bueno, está en el equipo de su vida ahorita, ¿no? Parma, ¿no? Sí. Mira. Pero en general, o sea, tú ves el nivel de los italianos, no es el mismo de antes. ¿Ese mejor que Dinosov? Bajó mucho. Buffon, sí. ¿Sí? Sí, sí. O sea, ¿sí, no? Sí, totalmente. A mí me gustaba. 10 italianos nomás tiene Nápoles en su plantilla. 10 italianos. Zenger era bueno también, ¿no? En su plantilla. Buffon, estás hablando de Buffon. El que pasa es que Donnarumma, por la edad, apareció y todo el mundo pensaba que iba a mejorar y que iba a ser el mejor del mundo. Y de repente se estancó. Muchos partidos. O sea, se estancó. O sea, lo de Donnarumma ahora está estancado. No evolucionó, ¿no? No, pero sí creo, respetando absolutamente a toda la gente que piensa lo contrario, pero sí pienso que Buffon es el mejor arquero, como me dice, me lo pregunta Aldo, creo que Buffon es el mejor arquero de la historia de fútbol italiano, sí. Muchos, Dino Sofa ha sido campeón del mundo, pero no atajaba como, o sea, muchos lo ubican como el mejor arquero de la historia, ojo, también, ¿eh? Sí, para mí Buffon. Para muchos, Buffon ha sido el mejor arquero de la historia. En el top 5. Sí. Sí, de la historia sí, me sí. Parece top 5. Buffon cinco, es el mejor arquero de la historia de fútbol italiano. Y por ahí por los segundos. No era Buffon. Tiene 5 tú, Peter. Y Zenga. Decime tus 5 históricos. Walter Zenga. Históricos. De toda la historia. Antes que Peter Michael, no lo vayas a mencionar a Leao porque es tu amigo, pues, ¿no? Ya, Leao no. A Leao déjalo al costado ya. Menciona 5. No, en general. De lo que he visto, de los mundiales. Fiol. Sepp Maier, Neuer para mí está por encima de todos, para mí. El mono no es tanto nivel. Buffon, ya tengo 4 ahí. Casillas, y Peter Arevalo. Y Casillas no. ¿No? Para mí Casillas. El mono blanco. Casillas le saca esa pelota a Robin en la final. Gordon Banks. Ah, Oliver Kahn. Sí. ¿Está para vos? No, para mí Manuel Neuer es superior. Está bien, está bien. Y Banks. Completo era, Peter, ¿no? Banks. Te falta uno. Sí. Gordon Banks. Jan Marie Puff. Peter Schmeichel era un monstruo también, ¿eh? Yo te voy a decir uno, Peter, que Schumacher. Yo tapaba cualquier cantidad, pero... Dazayev. Dazayev. Y Zenga. Walter Zenga. Te falta uno. No, ya está. Zenga, malísimo, estás loco. Fiol. Buffon. Neuer. Sepp Maier. Y el quinto. Schmeichel. ¿En verdad Casillas no está entre los 5 mejores? Van der Sar, Schmeichel. ¿No? La araña negra, la araña. Ah, que tú lo viste. La araña negra. Más, pero de los que yo he visto, Para mí no. Sí, Dazayev puede ser.
El arquero Dazayev. De Unión Soviética. Dazayev, claro, más arquero que Casillas. Dazayev, sí. Bueno, Casillas no era un arquero grande tampoco. Sí. Por eso es que no, creo que incluso tenía más mérito. Casillas tenía demasiados bloopers, weón. ¿Sí? Sí, ¿sí? Casillas tenía bloopers. Sí. Al final de su carrera. Después el fútbol fue evolucionando. Bueno, antes era... No te, o sea, no tenías Casillas era extraordinario. No, pero... Si la dabas al arquero... Claro. Te venían a apretar y se la dabas al arquero y la ganaba. Pero escúchame, escúchame, Mauri. Casillas, más allá de que trascendió en Champions, Real Madrid, pero tú crees, por ejemplo, que... Es héroe España, de la final. No, pero, escucha, héroe de la final. Está si bien, él por probablemente Robben. No la ganan. Está bien, por lo mano a mano a Robben. Por lo mano a mano a Robben. Hablando de la historia. Pero ese España no te dejaba, no dejaba jugar al resto. No, era un equipazo también. Sí, era un equipazo. Pero bueno, es arquero de equipo grande. No, está bien. El arquero de equipo grande te aparece. Es como si me dijera que si Valdés influyó. No, Valdés, Barcelona jugaba sin arquero. Jugaba sin arquero. Y Casillas es el arquero del mejor España, bueno, de la historia. Sí, España no te, España te gana. Nunca tuvo una selección. Hay un video que Casillas le tiene que decir al árbitro, ya, termínalo, porque lo están mirando a Italia. O sea, ese España con el tiquitiqui. ¿Y para ti quién era mejor, Casillas o Barthez? No, Casillas. ¿Y el mejor arquero que tú has visto con los pies? Neuer. Y segundo Ter Stegen. ¿Y Taffarel? ¿Taffarel no lo pones en ningún lado? No, para mí, antes que Taffarel es Leao. ¿Sí? Leao. Bueno, Leao yo no lo llevaron a Alcaraz. Emerson Leao. Ojo, Emerson Leao. ¿Qué fue técnico? Sí, Emerson Leao es de los mejores arqueros que yo he visto. Arquerazo. Un arquero de Flamengo en esa época, uno de bigote. Gilmar. Marco. ¿Qué tal? Gilmar. Hay uno que le encanta a Peter. De España 82. De Brasil. No, Valdir Pérez. Pita lo odia. Lo odia. No, Valdir Pérez. ¿Te acuerdas? No, el mejor arquero africano de la historia. No cono. Claro, sí. Claro. Vino a tapar al Bolívar, ¿no? De La Paz. Sí. Jairo le hizo un golazo. Puta, ¿no? Jairo le hizo un golazo. No cono. Puta. Ñoli metió un gol de tiro libre. Carlitos Albán, y tú ya sabes cuál es la combinación perfecta para una vida en movimiento. Pero claro, Peter, en las zapatillas y ropa deportiva de Achivita. Achivita ahora tiene para ti lo mejor en ropa deportiva con variedad de colores y estilos para hombres y mujeres. Entonces no esperes más, consigue ahora tu complemento perfecto para una vida en movimiento. Consigue lo mejor en ropa deportiva en falabella.com o ubícalos en sus redes como @achivitaperu. Gracias a Chivita. Continuamos. Llegó al Perú KSS Canadá, la mayor agencia de asesoría estudiantil de Latinoamérica que te guiará en la búsqueda del sueño canadiense. KSS tiene convenio con las mejores universidades, institutos y escuelas con los mejores planes de pago. Canadá necesita del talento peruano y KSS llegó para ayudarte. 12 años de experiencia y miles de historia de éxito nos respaldan. Ahora con oficina en Lima, síguenos en las redes sociales como KSS Canadá. Gracias, KSS Canadá. Ah, mañana viene el dueño de KSS. Que decirle que trae unas pizzas. Fiera, tráete unas pizzas. Bueno. Espera. Cuéntale las pizzas que debían aquí. Nada. Bueno, ya está, pe. Eso fue un agasajo por Lorena. Mañana me comprometo yo a traer otra ronda igual. Pero Yuliño también tiene que pagar. Yuliño también tiene que pagar. Sí. Yuliño para sacarle. Sí. Escúchame, a Yuliño para sacarle ni un vaso de agua. Yuliño no vino. Ni un vaso de agua le sacan. Mañana. Van der Sar, me dicen. De buen partido. Me dice Jeremy Rentería. Es un buen tema. ¿Schumacher? ¿Peter Schumacher? Sí, también, bueno, arquerazo. ¿Schumacher? A ver, mantequilla Pit en Sport Eucaristía, porterazo, dice Joel Herrera, recontra oficial. Es un buen tema, muchachos. Manden su top 5 de arqueros. Van der Sar, qué malo. El lateral derecho. A ver, Eric Yárez Llanos dice, y Chiquito Flores dice Eric Yárez Llanos. No, ahora. ¿Vieron el comercial que le hicieron? Está en el top 5 también. Y Chilaver, pelado 5 manos. Ah, Chilaver. Andrés Chilaver, Alvarado. Bien acordado, Chilaver, sí. Sí, ¿eh? Pero Chilaver. Y Guita. Chilaver trasciende más por liderazgo, claro, y por lo que hacía con los pies. Y Guita, esos tipos revolucionarios de fútbol saliendo con los pies. Ah, Sudamérica. Claro, Y Guita. Y Guita revolucionó el fútbol saliendo jugando con los pies. Fue uno de los primeros. Fiol. Fiol. Leao. Emerson Leao. Higuita. Para mí no.
Yo tampoco. Chilaver. Chilaver. Gatti. Chilaver. No, y... ¿De Brasil cuál? ¿Ninguno? No, Leao. Yo Emerson. Pongo Adida. Emerson. ¿Sape lo viste tapar? Yo pongo Adida. ¿Sape de Colombia? Sí, sí, sí. No, es de chileno. Oye, Oscar Córdoba. Ah, ¿Rojas? El Cóndor Rojas. El Cóndor Rojas. El Cóndor Roberto Rojas, sí. Buena. Arquerazo. Arquerazo. Pero Córdoba la mega. Sí, Córdoba, aparte, colombiano. Claro. Pero, a ver, de Colombia. No, yo, no, yo no lo vi mucho. El colombiano. De Colombia, no, no, el Higuita fue más que. Higuita fue más que. ¿Tapó en Boca? No. Para mí, para mí en la selección, sí. Para mí, Higuita revolucionó el fútbol. Que fue uno de los primeros como Campos. No, como Campos. El 5-0, ¿no? El mexicano. Mauri, Mauri, tú no te vas a acordar que eras chiquito, no, seguramente. Campos, Jorge Campos estaba Jorge tapando. Campos. Y hacía un cambio y lo ponía de 9, ponía otra arquera y le hacía goles. O sea, estoy diciendo. Arqueros que revolucionar el fútbol. ¿Sabes dónde lo manda el entrenador? Sí, claro. Anda y ponete vos a la 9. No, pero son arqueros que quiero, ¿no? ¿Vos sos 9? A ver, vos sos el 9. En esa época. No, no, no. Yo no estoy diciendo qué pasaría. Pero sos el 9. Está jugando el 9 titular, Waldita fue titular y vos estás el suplente. Ah, claro. ¿Quién era los 9, negro? Y lo pone a campo. El duende se muere. Pero estoy diciendo negro. ¿Sabe? ¿Sabe? Pues, el que era nacionalizado brasileño, el Sabe, el sur. Sí, ya, después sí. Que se peleó con Revolución. Estaba el Pájaro Hernández también. Pájaro Hernández. Borghetti. No, pero eso ya no estaba a campo. No, pero eso era la época de ellos. Hermosillo. A ver. Hermosillo era usted izquierdo, creo. El Pájaro no estaba. A ver, Marcelo Mamán dice, mi top 5 dice Carius y Chiquito Bacel. Flores, Carius. Y bueno, ahí hay tres nada más. No, mi top dice Chiquito Flores, Carius y Paco Bazán. Un abrazo a Marcelo Guamán. Ahora, con todo respeto a Oscar Córdoba, dice Oscar Hernández Ramírez. Con todo respeto a todos los arqueros, pero lo que viste el viejo Valerio hacer. Era un arquero extraordinario. No. Estoy hablando en serio. Tengo respeto por ustedes, Valerio, pero Valerio, yo lo tuve cerca. Valerio o Galese. Acá nomás. Valerio o Galese para ti. Valerio. No, para mí. Valerio. Galese. Sin dudarlo. Galese es un gran arquero, pero lo que vi Valerio hacer, mi viejito, pero, mi hermano, por favor. Valerio. Ahí entra. Y encima Valerio, jugaba bien con los pies. Ahí en triple X. Y el terror de Yuliño, Dida, dice Nilson Mayor. Dida era un buen arquero. No, yo dije Dida, para mí muy Dida era un monstruo. ¿Dida es el mejor arquero de la historia de Brasil? No. Ahora Dida es parte de ese Milan Ancelotti, ¿no? No. ¿Te acuerdas cuando estaba atajando penales? A mí Emerson Leao. Leao, o sea, en Brasil, dentro de Brasil era Leao. Leao Tafarel. Leao Tafarel. Dida Tafarel queda en tercero, más o menos. El Leao Tafarel y Dida más o menos en tercero. Así es el ranking. Y Gilmar jugó contigo, ¿no? ¿Gilmar? No. ¿El de bigote? En el 98, ¿quién tapó? Y Marcos también Tafarel. Era un buen arquero. Tafarel, ¿no? O sea, Marcos era un buen arquero. En el 94 fue Tafarel. Fue campeón, no, 98 también. 98 también tapa Tafarel. Sí, pero no sale... Ahora es Marcos, ¿no? Ahora no había nada más lindo do que o espetáculo que dava Higuita dentro do campo. Quando mirava o Mundial, Higuita saindo jogando com a pelota, driblando, quando nenhum arqueiro fazia isso, foi novedoso. Ou seja, ele implementa... Gatti. Não, Fidiola um pouco também. Ele jogava salido, Fidiola, bem salido. Como caso livre. Gatti saía jogando. Também estava bem... Já Maripaf. Esse é o Fidiola. Michel Prudhomme. Já Maripaf. Para mim, já Maripaf era... Não, sabe que arqueiro, Mauri? En el Mundial 86 fue el Mundial que mejores arquero hubo, me parece. Batz. También, claro. ¿Quiénes eran? A ver, Joel Batz, Carlos Gallo de Brasil, Schumacher. Schumacher. Nelly Pumpido. ¿Quién fue Argentina? Renata Zayef. Ocono. Batz, a francés. Ocono. Para mí fue el Mundial que más... porteros que mencionas aparecen en los Mundiales, pero ¿cómo eran en sus clubes? Porterazos también. Es que no llegaba tan... Entonces te quedas solamente con un torneo y con ese torneo que sacas... Pero estamos hablando de 86, no teníamos información. Por eso yo me quedo, ¿sabes qué? Mucho con Fiol, porque Fiol venía con River y con la selección argentina. A ver, Antares Fox 40. Qué lujo esa mesa con Julio Andrade y el gran negro Galván. Lo recuerdo cuando jugó en Racing. Lo vi jugar, saludos hermanos, los estimo mucho, sobre todo a ti, Peter, eres de puta madre. Un abrazo, gracias, Antares. Antares, mi hermano. Grande. Un abrazo, gracias por la palabra, mi hermano. Un abrazo, Antares. Barqueros. A ver, ahí me ponen Oliver Kahn, pero yo creo que Neuer es superior a Oliver Kahn.
Sí. Sí. Mucho más completo. Pero sí, por supuesto. Eres un... Lo que pasa es que el otro transmitía también, como vos decís. Sí, sí, sí. Hay que ponerse en la balanza lo que transmitía uno y lo que transmitía el otro. Pero mucho más completo sacando, digo, o sea, saquemos lo que Neuer juega con los pies. Porque Oliver Kahn en ese momento no es que necesitaba. Exacto, pero digo, o sea, saquemos lo que ya, ahí comparándolo, Neuer con Oliver Kahn, sin jugar. Saquemos. Kahn no está entre los cinco mejores arqueros que yo he visto de mi época, de lo que yo he visto. Oliver Kahn. Y Peter, no está entre los cinco. No está. Peter y Félix. El gato. No, Félix, cuando salió campeón en Brasil. El campeón gato. 70, no, Félix. Pero Félix, no, a Félix no le he visto. No le he visto. A ver, Rafael Vega y a Papasca. Mi top 5. 1, Chiquito Flores. 2, Agapito Rodríguez. 3, Panchi Pizarro. 4, Pañalón Quesada. 5, Carlos Marrú. Rafael, ¿no? Rafael, papá, de ese lote de sé que lo está haciendo en joda. Pizarro tiene que sacarlo de ahí. Y Carlos Marrú también, que era un arquero. Para. Entonces, ¿qué estás diciendo? Que los otros no, queda, no, ¿qué pasa? No, pero los otros son un pasamorrero. No, pero es que... ¿Qué está diciendo? Es que Panchi Pizarro y Carlos Marrú han sido campeones. Yo no lo vi a Pizarro. Han sido campeones titulares. Sí, claro. Marrú, arquero de universitario, titular, campeón. Oscar o Alianza. ¿Ah? Oscar o Valerio. Valerio. En Perú, Valerio fue mejor que visto. O sea, sí, y quizás, te digo serio, no lo vi. Valerio era... Perú enfrenta a Alemania en el primer partido de la era Reynoso en el 2023. La cuota por si gana el local es de 1.29. El empate paga 5.33. Y si crees que Perú dará la sorpresa y ganará, paga 8.66. Juega este partidazo con Te Apuesto. Recuerda que con el código APRESIÓN te regalamos 10 soles para una apuesta gratis en la web www.teapuesto.pe. Recuerda además que puedes jugar y cobrar al toque en lo más de 6.000 puntos de venta a nivel nacional de Te Apuesto. Gracias, Te Apuesto. ¿Sabes qué pasa, Marco? Valerio, eso porque jugué con él mucho tiempo. Uno de los primeros arqueros que realmente yo vi estudiar a todos los jugadores. Él sabía cada jugador y cada equipo, cómo pateaba penales, cómo pateaba tiro libre y cómo definía. Segundo, jugaba muy bien con los pies. Le daba una pelota a Valerio y le tiraba, hacía jugadas interesantes. Y debajo del arco, para que le meta un gol, mi hermano. Ni ¿sabes quién es el jugador que le hizo más goles a Valerio, no? ¿Quién? Waldir. Es que Waldir le ha hecho goles a todo el mundo. Y eso, ¿no? Es serio, no joda. No es joda. Lo que pasa es que el viejo. De la selección me dice el tic. Él me da tic. Estaba en la selección, me dice: arquero, tapa abajo, te va a hacer esto. Sí, pero a Oscar, ¿por qué no? A Oscar te. Varias veces, papá. También igual. Sí. Pero no le has hecho los goles que le has hecho a Valerio. Yo le he visto a Oscar sacándote mano a mano. Ahí está, ahí sí. Yo te voy a hacer un comentario. Sí. El mejor arquero de fútbol peruano que yo enfrenté, que era más complicado de mano a mano, era Oscar. No había como, inclusive, hay un mano a mano que entra contra Universitario. Claro. Y él me achica, yo le meto dos movimientos que cualquier arquero se movía. Claro, y él esperó. Hasta el final. Y pero encima, el viejo, él queda hasta el final. Y tú claro, dribles, alarga. No, el viejo, mano a mano. Pero el viejo me enseñó, pues el viejo Valero me enseñó. Por eso que de ahí, o sea, claro. Ibañez me sacó varias. Lo que no, pero lo cuando que no tenía ya, Oscar. Cuando ya tenía ya, o sea, cuando ya le agarré el gustito, ya era la vaina de que. ¡Tac! Arribita. ¿Sabes lo que le costaba a Oscar? No, despegar. No tenía mucha fuerza de piernas. Claro. Ya Valerio hacía pases largos. No. De atrás. Valerio salía jugando con la pelota y ¡pum, pum! Oscar le hacía muchos goles de tiro libre, yo me acuerdo. Machi lo tenía loco. No, Machi también, Machi lo que pegaba. Machi lo que pegaba. Machi. Pero la pegada de Machi impresionante. Machi pegaba en velocidad, él venía corriendo y pegaba. No hay trabalengua para Valerio. ¿Cómo así Valerio te...? Donnarumma, un trabalengua. ¿En los entrenamientos de la selección? Sí, estábamos en final y me decía, cuando el arquero te sale, hace la mague, te da vuelta. No hay ningún arquero que te mire y... Por instinto voltea. Por instinto te... Es así. Y los pocos arqueros que vi así era el Loco Burgo. No te sacaba la cara. No, pero luego tenía una cara así. Pero y Pita, ¿sabes lo que hacía Valerio? Loco, claro, sí le dije. Que me parecía. Sí. Me parecía extraordinario. Nunca vi una cosa igual. Valerio es uno de los primeros arqueros que yo veo hacer eso. Tú le vas a patear un penal a Valerio. Valerio, a propósito, se tiraba en el piso. A propósito y regresaba rápido. O sea, cuando tú veías el arquero tirado en el piso, él saltaba. Cuando tú estás llegando cerca de la pelota, él ya se tiraba para un lado. Tocaba y regresaba. Y te tapaba. ¿Entiende la idea o no? Uh-huh. Entonces, cuando el jugador va a tocar en el piso, él se tira para un lado a propósito y ya salía para el otro. Tú pateas del otro lado, él agarra y sale jugando. No, lo oye Valerio, te lo juro. Yo le he hecho goles penales al viejo y ninguno me reaccionó así. A ver, vamos, tenemos una foto. Foto.
A ver. ¿Quién es? No seas pendejo. Está bien. Y la otra, Los dientes están saliendo, los dientes. Pero la otra, Carlito, la otra, pelado. Me ha puesto la nariz de un niño. No, y encima con su carnet de periodista, ahí está, en el Mundial. Voy a conseguir esa hora. No, tú tienes que hacer, te voy a pedir algo. Halloween en mi cumpleaños, que venga disfrazado así. Okay. Que tú vengas disfrazado de pingüino. Okay. Dale, muy bien. O sea, tú tienes que venir. Para su cumpleaños, tú tienes que venir primero. Bueno, mañana viernes de helados y de pizza. Mañana viernes de helados. Mañana ¿quién va a invitar? ¿Quién invita? Pizza. Mañana viernes de helado, de pizza. ¿Pero quién invita? Salimos. No, yo voy a traer la pizza. Ah. Yo traigo la pizza. Ya me quedé tranquilo. ¿La quieres poner? No, tú no tienes problema. No. La vez pasada yo pensé que ya estaba suficiente. No. Estoy sin plata, mi hermano Lucas. Oh, van a las 11. Pero lo que faltaron ese día fuiste tú y fue él. Pero ya yo cumplí. Ya, pero yo niño también. No, estoy sin plata. Tienes que compartir. Estoy sin plata. Lucas y Luana están gastando mucha comida. Claro, pues dile al señor que traiga. Tú estás loco. Tengo que pagar a colegio de Lucas, Luana, comida. No, estoy sin plata. Estoy inicio. ¿A nosotros lo mantiene? Julián no vino. Como siempre, bueno, mañana viernes de helados. No le sacas un mango. Acá nos saca 5 soles. Fortunelo. Mañana helado Fortunelo. Y la pizza. Ay, y mi trabalengua, ¿no hay? Pero escúchame, mañana. El desafío. Date una vuelta. Trabate la lengua acá. ¿Quieres trabalengua? ¿Quieres trabalengua? Ahí pasa. Mañana, minuto después de las 10 de la noche. No, perdón. Mañana, inmediatamente después del partido, entre Universitario y Cienciano del Cusco. Cuídense mucho. Buen partido. Y el Tintán de Ochoa. Cuídense mucho. Chao. El Tintán.